Hola amigos de Clubes del Mundo. Hoy, os presentamos un video muy especial. El pasado fin de semana, terminó la temporada regular de la Segunda División B, del fútbol español. Hoy, os quiero presentar a los 25 mejores equipos de la Segunda División B, en toda su historia. Esta clasificación de todos los tiempos, abarca el periodo desde 1978, año en que se inauguró la Segunda B, hasta la actualidad, 2019. La clasificación general de todos los tiempos se rige por los puntos obtenidos. Es decir, esta lista muestra a los mejores equipos por puntos. Vamos allá con los top 25. Puesto número 25. Empezamos la lista con el 25º clasificado. No es otro que el Real Zaragoza Deportivo Aragón. El equipo filial del Real Zaragoza juega esta temporada la promoción para poder subir a Segunda B. En una ocasión, ascendió a Segunda División, de las dos promociones de ascenso que disputó. Puesto número 24. Aquí encontramos otro equipo filial. El Valencia Mestalla. Esta temporada logró mantener la categoría en Segunda B. En la década de los 60, y principios de los 70, el Mestalla fue un club habitual en Segunda División. De las cuatro promociones que disputó en Segunda B, nunca ha logrado el ascenso. Puesto número 23. La Sociedad Deportiva Ponferradina tratará este año volver a segunda, en la promoción de ascenso. Lleva 21 temporadas en Segunda B, siendo campeón en dos ocasiones. En 6 promociones de ascenso, logró 3 ascensos a segunda. Puesto número 22. El Club Deportivo Lugo lleva ya 7 temporadas consecutivas jugando en Segunda División. Aún así, los gallegos está en el puesto 22 de la lista, gracias a sus 23 temporadas en Segunda B, 1146 puntos obtenidos, y 2 ascensos de las 4 promociones que disputó. Puesto número 21. El Granada se encuentra a punto de ascender a Primera División. Los nazaríes llevan alejados de la Segunda B, desde la temporada 2009-10. En Segunda B, fueron de campeones 3 veces, y en 5 promociones lograron 3 ascensos. Puesto número 20. Vigésimo es el Zamora Club de Fútbol. Fueron de campeones esta temporada en Tercera División, y están luchando por volver a Segunda B. Nunca fueron de campeones en Segunda B, pero sí jugaron 5 promociones de ascenso, sin ascender en ninguna. Puesto número 19. Aquí tenemos al filial del Fútbol Club Barcelona. Los benjamines azulgranas muestran buenos números. Fueron de 4 veces campeones en Segunda B, y de las 6 promociones que jugaron, lograron ascender a Segunda en 5. Puesto número 18. Aquí encontramos un equipo ya desaparecido. El Club Deportivo Orense. Los gallegos lograron disputar 24 temporadas, siendo subcampeón 2 veces. En las 5 promociones de ascenso, lograron ascender en Segunda 2 veces. Puesto número 17. Esta temporada, por desgracia, el Gimnàstic de Tarragona no pudo evitar el descenso a la Segunda B. En sus 25 temporadas, fueron de campeones una vez, y 2 veces subcampeón. Buena efectividad, en las 6 promociones de ascenso que disputó, logró ascender a Segunda 4 veces. Puesto número 16. El histórico Racing Club de Ferrol estuvo 25 temporadas en Segunda B. Ahora tratan de regresar a ella, después de quedar campeones en el grupo gallego de Tercera División. De las 9 promociones de ascenso que disputó, lograron ascender a Segunda en 4 ocasiones. Puesto número 15. Muy buenos datos los del Real Madrid Castilla. El filial merengue logró en 20 temporadas en Segunda B, ser 4 veces campeón y 3 subcampeonatos. Esta temporada intentarán de nuevo subir en la fase de ascenso a Segunda. De las 10 promociones que participaron, lograron ascender 4 veces. Puesto número 14. Sabemos que la cantera del Sporting de Gijón es muy buena. Prueba de ello, son sus 29 temporadas en la categoría de bronce. Lograron 2 campeonatos, y jugar promociones, sin ascender nunca. Puesto número 13.
El Real Club Unión Irún es uno de los fundadores de la Primera División en 1929. En Segunda B acumula ya 26 temporadas. Los guipuzcoanos lograron ser campeones una vez en Segunda B, y otra de un subcampeonato. De 6 promociones jugadas, cuentan con 1 ascenso. Puesto número 12. En el duodécimo puesto está el Osasuna B, el filial de los Osasuna. Es un asiduo a jugar en Segunda B, ya que lleva 31 temporadas en ella. Esta temporada, los rojillos, como campeones del grupo navarro de tercera división, tratarán de volver a la categoría de bronce. Puesto número 11. El histórico Club Deportivo Alcoyano, ya sabe lo que es jugar en primera división. Esta temporada, tratará de mantener la categoría en Segunda B, en un partido de promoción. En 7 promociones que jugó, logró ascender una vez. Puesto número 10. Entramos en el top 10. Aquí está situado el Sevilla Atlético. El filial del Sevilla, en sus 29 temporadas, cuenta con 2 campeonatos, y 2 subcampeonatos logrados. El club sevillista ha llegado a jugar 7 promociones, de las cuales, en 2, logró en ascenso a segundo. Puesto número 9. El conjunto catalán, del Hospitalet, en sus 30 temporadas en Segunda B, nunca ha quedado entre los 2 primeros puestos. Aún así, 1.446 puntos, lo hacen meritorio, de un 9º puesto. El Hospitalet ha jugado 4 veces la promoción de ascenso. Puesto número 8. Octavo, es el filial del Atlético de Madrid. Las jóvenes promesas colchoneras, suman 29 temporadas en Segunda B, con un total de 3 campeonatos, y un subcampeonato logrado. En sus 4 participaciones en la promoción de ascenso, lograron ascender 3 veces. Puesto número 7. El segundo equipo de la Real Sociedad, suman nada menos que 33 temporadas en Segunda B. Desde 2003 llevan jugando en ella de forma ininterrumpida. Los donostiarras nunca fueron de campeones, pero sí lograron un subcampeonato, y cuentan 3 promociones de ascenso. Puesto número 6. El Real Jaén, es otro de los clubes históricos que están en esta lista. Este año quedó campeón del grupo de Andalucía Oriental, en tercera división, y tratará de nuevo regresar a Segunda B. Acumula 31 temporadas, con 10 promociones jugadas, en las cuales ascendió en 3 ocasiones. Puesto número 5. El Athletic Club B, con su 5º puesto, es el mejor filial situado, en toda la historia de la Segunda División B. Los Cachorros de los Leones, han jugado 29 temporadas en Segunda B, acumulando 1.579 puntos. Fueron 2 veces campeones, y en las 5 promociones que jugaron, cuentan con 3 ascensos a Segunda. Puesto número 4. El histórico Pontevedra Club de Fútbol, es el mejor gallego de la lista. Jugaron 6 temporadas en Primera División. En la categoría de plata, llevan nada menos que 34 temporadas jugando. El equipo granate, fue 2 veces campeón. Y en sus 9 promociones jugados, ascendieron solo en una ocasión. Puesto número 3. Entramos en los 3 mejores. La medalla de bronce es para la Unión Deportiva Melilla. Llevan ya 32 temporadas en la categoría de bronce. Fueron de campeones una vez, y en otra, lograron el subcampeonato. En 4 fases de promoción, no lograron ascender nunca a segunda. Quizás este año sea diferente. Puesto número 2. Segundo mejor equipo de la historia de la Segunda B, es la Cultura Leonesa. Son ya 34, las temporadas disputadas en la división de bronce. Los leoneses cuentan con 2 campeonatos, y 2 subcampeonatos. Y en cuanto a las 8 promociones jugadas, solo en 2017, lograron el ascenso a Segunda División. Puesto número 1. El Baracaldo Club de Fútbol, es sin duda alguna, el mejor equipo de Segunda División B, en toda su historia. Los vizcaínos, atesoran 34 temporadas en la categoría de bronce, y en las cuales 3 veces fueron de campeones, y otras 3 subcampeones. Ha jugado más promociones de ascenso que nadie, con 11 participaciones. Solo una vez, en 1980, logró subir a segunda. Hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado esta lista, sobre los mejores clubes en la historia de la Segunda División B. La Segunda División B, está dividida en 4 grupos, a 20 equipos cada liga. Es una liga, que en mi opinión,
debería tener mucha más atención en los medios de comunicación, como la tienen otras ligas en Europa del mismo nivel, como por ejemplo en Alemania con la Bundesliga 3, o en Inglaterra, con la First Division. Me alegro especialmente haber hecho este video, a pesar del laborioso proceso de recogida de datos y trabajo de gráficos, y de edición. Esto es todo por hoy, y os espero en el próximo video. Hasta pronto, amigos. ¿Te ha gustado el video? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de YouTube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de videos y fichas de equipos de todo el planeta.